Ya. Hemos iniciado lo que es este curso de construcción de sitios reciclados. Vamos en este momento a desarrollar el módulo 2, que es selección y asignación de áreas dentro del terreno. Ahora vimos nada más que el balcón, ahora vamos a ver el terreno donde va a funcionar la planta. Bueno, tenemos que asignar lugares dentro ya no del galpón, sino del predio, ¿no? El galpón es la planta, pero bueno, tenemos un predio de una determinada cantidad de hectáreas, de un determinado tamaño. Normalmente uno podría decirle, nosotros elegimos el tamaño del predio, normalmente la realidad es otra, el predio ya está y no hay muchas posibilidades con respecto a eso. Entonces uno tiene que determinar qué se puede hacer en ese predio. Los sectores a ubicar son los siguientes. La primera gran división que uno tiene en un terreno es delimitar la zona de libre acceso, que es lo que están viendo de fuera de hora, casa del cuidador y espacios verdes. Fundamental que exista una casa del cuidador, porque si no se transforma en tierra de nadie y esa casa tiene que tener un excelente espacio verde para que la persona se encuentre realmente a gusto trabajando en el lugar. Y por otro lado, tiene que estar de libre acceso un sector de fuera de hora, que más allá de la organización que uno le dé, lo importante es que la planta es una fábrica, trabaja de cierto horario hasta cierto horario y no trabaja normalmente los fines de semana. Entonces las personas que hacen piezas fuera de hora, los negocios que cierran tarde, o incluso aquel que limpia el fin de semana o se pone con residuos y los quiera llevar, tiene que tener la posibilidad de hacerlo. Para eso tiene la zona de libre acceso llamada fuera de hora, que tiene que tener una determinada superficie, calculado en función de su caracterización, y este sitio fuera de hora es algo al que puede acceder la persona, no puede ser un sitio restringido. Ahora está la zona de acceso restringido. La zona de acceso restringido tiene que tener un lugar asignado para campañas. Campañas es, no sé, un ejemplo, la campaña de recolección de pilas, la campaña de recolección de tapitas, la campaña de recolección de ecoladrillos, de RAE, de cubiertas. Bueno, todas las campañas que se le ocurran dentro de la que esté en cargo de ambiente, va a tener que tener un lugar asignado para las campañas que tiene que ser importante. Un lugar asignado para recuperados. Los recuperados son los que ya pasaron a través de la planta de procesamiento, se recuperan, los tenés que acopiar en algún lado para que estén allí hasta que venga el camión de compra. Después tenemos los recuperables volumétricos, que son aquellos que vienen en un camión especial, que ya están separados en los comercios, pero que nosotros no lo pasamos rápidamente por la planta, sino que los acopiamos hasta que por la planta pasa los residuos del día. Una vez que terminaste con los del día que vienen en el camión, pasas los volumétricos que ya están de alguna forma separados, el cartón por un lado, los plásticos por el otro, el por el otro. Un sector asignado a chatarras, otro a ramas, el otro sector a escombros. Es importante si uno puede contar con una zona de backup. ¿Qué es la zona de backup? Es una zona que en caso de una lluvia intensa, en caso de corte de luz, en caso de paro de empleados, en caso de que se rompan las máquinas, hay que mantenerlas, uno tiene que poder pasar un par de días depositando el residuo completo en ese lugar para que cuando se reanuden las actividades uno pueda tomar de ahí y llevarla al sitio de procesamiento o de recuperación. El lugar propiamente dicho, la planta de recuperación, que es la que vimos en el módulo anterior. Un lugar para biodegradables que ya pueden venir separados de los comercios y también biodegradables que uno saca de la planta de recuperación. Estos biodegradables en general ahí sufren un pequeño proceso manual donde hay ciertas cuestiones que son biodegradables, pero no se lo va a ingresar a compost por una cuestión de olores, de tiempos, de ciertas preocupaciones que uno tiene al momento de generar compost. Después están los no recuperables volumétricos. Estos son estas cosas que la gente saca fuera de las casas. Un colchón viejo, una cama rota, un pedazo de heladera, no sé, una silla rota. Estas cosas que no tipifican en nadie, que van haciendo un volumen importante y no se les puede asignar valor. No hay que asignar un terreno
un sector dentro de nuestro organismo. Planta para poderlas tener. Esto normalmente va luego a pagar al sitio de disposición final. Después tenemos un lugar de los no recuperables enfardados, que son los que salían de las plantas, yo les conté recién, estos fardos que ya están envueltos en fibra. Los hay que colocar en algún lugar, después de algún tiempo también son llevados al sitio de disposición final. Y por último, un lugar asignado a la planta de compostaje, que es un lugar de grandes dimensiones. Bueno, el hogar tiene una dinámica, pero el que se hace en la área municipal exige, bueno, maquinaria, exige una gran superficie, exige cantidad de seguridad. Estos son los sitios como mínimo que tienen que tener en cuenta a la hora de diseñar una planta. Una zona, como decía, de libre acceso, una zona de acceso restringido, con lo que allí le estoy mostrando. Bueno, les voy a mostrar ahora cómo se procede al diseño de una planta. Este terreno que están viendo aquí es un lugar a donde hoy existe ya un galpón, ya se está construyendo el galpón, y donde se están tirando algo de residuos. Esto es una planta cloacal, el terreno completo tiene 14 hectáreas y hay que así darle estas áreas de las que yo hablé hace un momentito nomás. Voy ahora a mostrarles cómo lo he hecho a esto. Voy a sacar esta barra lateral para tener más espacio para ver esta situación. Voy a agrandar, me voy a acercar y voy a decir lo siguiente. A ver, voy a tener dos ingresos posibles, pero un ingreso va a ser el de camiones. Es este ingreso. Todo lo que está marcado en negro son caminos. El camino tiene que poder recorrer toda la planta de líquidos cloacales alrededor, por ende, en toda esta distancia recorrida. Ahora, este es el fuera de hora del que le hablaba. Esto es de acceso libre. La gente viene, acá no hay ni nada por el estilo. Acá la gente viene, llega aquí y puede depositar si está fuera de hora. Si está dentro de la hora, va a tener que pedir permiso para llevar a los lugares que correspondan, ¿no? En este lugar donde está la mano va el portón de restricción. De aquí no puedes pasar. Aquí está la casa, el espacio verde para que utilice y administre la persona que aquí vive. Es un espacio importante. Entonces tenemos un acceso restringido. Ahora tenemos un camión que trae residuos de los domiciliarios. Si trae los domiciliarios, ingresa por acá. Este es el alero del galpón. Vuelca, se realiza el procesamiento, el camión se agarra, sale y se vuelve. Nunca queda un camión aquí, porque el único espacio de estacionamiento es el frontal para la gente que trabaja en áreas administrativas, en todas las áreas de la ciudad. Ahora, ¿qué sucede luego de acá adentro? Bueno, cuando la planta va a sacar los biodegradables, va a sacar los recuperables, va a sacar los no recuperables enfardados. Eso es parte de lo que hace la planta. ¿Qué pasa si vengo con un camión con ramas? Bueno, hago el ingreso y las ramas van a este sector que es el tipo de fondo. Si traigo escombro, ven, tienen acá, chatarra acá, los volumétricos recuperables, que son los de los comercios, el camión ingresa y deposita en este sector. Después tengo los volumétricos no recuperables, que son el sector asignado, las campañas y los recuperados que provienen de la planta. Si el espacio te sobra o te permite más, uno podría pensar que el compost, en vez de venderlo, depositarlo fuera del propio predio, lo puedo utilizar para hacer algunos tipos de emprendimientos agroecológicos utilizando el compost aquí generado. Aquí tengo el sector de backup que le llamaba. O sea, si está por alguna causa en la planta no puede funcionar por un par de días, yo vengo y deposito en el sector de backup para que cuando inicie la planta saco de acá y llevo a estos lugares para poderlos trabajar. Esto es solo a modo de ejemplo, no es que todas las veces tengan que hacer lo mismo ni nada por el estilo. Es a modo de ejemplo, usando un software muy simple, que es el de Google, que es algo que vamos a hacer para algunos ejemplos que ustedes en el desarrollo de las clases y de los kits vamos a meternos en Google Earth y yo les voy a ir enseñando cómo se utiliza para que lo puedan